Previo a las fiestas decembrinas, las familias poblanas alistan los preparativos para adornar los hogares con el espíritu de la Navidad, siendo uno de los principales elementos el árbol. Para ello acuden a lugares dedicados a otorgar una experiencia única, como lo es el ubicado en el municipio de Tlaclauquitepec, perteneciente a la Sierra Nororiental de Puebla, en donde eliges tu árbol natural de entre 3.000 ejemplares que ahí se encuentran. Por cuando se cortan las especies, nosotros reforestamos para generar un movimiento de suelo y volver a albergar las especies que se encuentran aquí. Estos pinos ya para cortarlos aproximadamente tienen que llevar de entre 8 y 10 años para ser cortados, dependiendo también la altura que cada familia lo desee. Es una área forestal, solamente es una parte de esta área que está destinada para tipos de pinos de esta especie, y alrededor tenemos otros tipos de vegetación para no impactar tanto. Desde hace 5 años iniciaron la comercialización de los árboles, entre los que destacan el tipo yamel, que es el más solicitado por los poblanos, y el ayacahuite, que es el más frondoso y le da un toque especial a las esferas. Es un tema recreativo, aquí pueden ingresar con sus familias, es un espacio que queda pues fuera de la ciudad, fuera de la urbanidad, entonces pues se alejan un poquito de todo esto y se genera un ambiente familiar, de corte, de convivencia. Aquí pueden traer sus alimentos, en lo que eligen el árbol y demás, se les corta y se lo pueden llevar a casa. Respirar entre los árboles y disfrutar de un acercamiento con la naturaleza también forma parte de la experiencia navideña. Hasta este sitio cada año llegan miles de familias, con la intención de elegir el árbol de Navidad idóneo que perfumará sus negocios y viviendas, haciendo de esta actividad no solamente algo especial, y podrán apreciar de una vista espectacular. Pues aquí tenemos diferentes tipos de flora, de fauna, tenemos un río en la parte de abajo, el aire pues está puro, está muy silencioso y se pueden escuchar las diferentes aves que están y que albergan este espacio. Cada año comercializan entre 200 a 300 árboles, pero este 2022 prevén la llegada de más de 1.000 personas, de las cuales esperan todas adquieran al menos un ejemplar, y de esta manera la producción y tradición continúe. Con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla, Noti 13.